Señor, ayúdame. Sácame de aquí. Padre Abraham. De mí. Manda que Lázaro moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo mucho en este fuego. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste cosas buenas, mientras él recibió cosas malas. Ahora él está siendo consolado y tú estás en sufrimiento. Además, entre nosotros y tú hay un gran abismo, de forma que los que deseen pasar de nuestro lado al tuyo o de tu lado para el nuestro no lo logran. Entonces te suplico, padre, mándalo a la casa de mi familia y deja que les avise, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Pero si alguien de entre los muertos fuera hasta ellos, se arrepentirían. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer. Aunque resucite a alguien de entre los muertos. ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡Te lo suplico! ¡No me abandones! ¡Prometo que haré bien esta vez! ¡Dame una oportunidad! ¡Padre Abraham! ¿Qué te espera, hijo mío? ¿Un banquete? ¿Qué hice para merecer todo esto? No recuerdo cómo es que llegué hasta aquí. No lo merecías, así como nadie lo merece. Pero tú creíste y practicaste tu fe. Y eso es solo el comienzo de tu recompensa. Para ti no habrá más dolor o sufrimiento, Lázaro. Solo encontrarás la paz de hoy en adelante. Ven. Voy a llevarte al lugar que el Señor reservó para ti. Bienvenido al reino de Dios.